ahora nos vamos a poner románticos y seductores porque vamos a hablar sobre el tango, un estilo de baile precioso y que nunca pasa de moda. Estamos con María y Manuel, muy buenas tardes, buenas profesores tardes. De tango, ¿no? ¿Cómo llega el tango a vuestra vida? Yo en un festival vi al que iba a ser luego mi profesor, lo vi bailando con una japonesa y dije, ese es mi baile. O sea, fue amor a primera vista, ¿no? Sí, total. Qué guay. Hace muchos años. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, al mudarme en España, hace justamente 19 años, que van a cumplir en 3 días, prácticamente, fíjate qué cosa, quería no solo practicar mi español, porque claro que estaba estudiando, sino también obtener alguna vida social, porque no tenía amigos ni nada. Y yo decidí que voy a aprender algún baile en pareja y me quedé con el tango. Vale. Muy bonito y muy buen estilo de baile. Sí. Porque entre todos los estilos de baile, ¿por qué el tango? María, ¿qué? ¿Por qué dijiste el tango es lo mío? Lo suyo fue de amor a primera vista, pero tú, entre todos los que tenías para elegir y socializar, porque también está la bachata, la salsa, el merengue, el cha-cha-cha. Lo que más me gustó es que es el baile improvisado. Es decir, que nunca sabes qué va a hacer el hombre en el siguiente segundo. Y tiene su encanto por esta espontaneidad, digamos. ¿Y vosotros sois pareja de baile? Y pareja en la vida real también, ¿no? Sí. Qué bonito, por favor. Entonces, para vosotros quizás es más fácil esa conexión que requiere el tango, porque hay que tener como mucha química, mucha conexión, hay que estar muy, muy bien compenetrado. Pero, ¿otra pareja cómo puede nace. Llegar? No nace se tiene, problema. Nace. Nace. Sí, sobre todo la mujer. Vale. O sea, el tango se baila para la mujer. Hay un dicho precioso que nosotros se lo decimos a nuestros alumnos, y lo decía un gran maestro que era Gavito, y decía, cuando quieras sentirte como un verdadero rey, tienes que bailar con una mujer, hacerla sentir como una reina. Solo cuando la mujer se sienta como una reina, tú te sentirás como un rey. Y es totalmente real. Entonces vosotros es que coincidís en la misma clase y en ese momento os dicen, oye, que vais a ser... No, bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Yo es que soy muy cuantilla, yo me tengo que enterar de todos los chismes de aquí de Marbella. Entonces, ¿cómo surge vuestro amor? Manolo vivía toda su vida en Granada. Vale. Y yo toda mi vida en España vivo en Marbella. Y hace muchos años alguien nos presentó uno al otro en un festival grande de tango en Granada. Cada uno con su pareja, sí, bailando. Sí, sí. Yo sin pareja. ¿Quién le echó el ojo a quién? No, nada. Eso nada. Después no de 7 años nada. Solo. Ah, han sí. pasado 7 años. Wow. Hasta que hemos coincidido otra vez. En otro evento. En una milonga en, sí. en y Málaga. Y yo ya estaba libre, ella también, y surgió. Él por fin me sacó a bailar y así se impuso todo. Sí, qué bonito, como antiguamente, ¿no? Que se sacaba sí. la mujer a bailar y sí, ahí así sí, el tango así es que tiene también sus códigos, ¿no? Normalmente hay muchas mujeres. Últimamente estamos tratando, llevamos bastante tiempo en realidad, enseñando a la chica también para que haga de líder. O sea, no sexo, no. Sí. Hombre, mujer, o sea, puede hacerlo. Simplemente que el rol del hombre es muy complicado. En el sentido de que el hombre te tiene que indicar lo que él quiere hacer. La mujer no puede adivinar, ¿no? Ella tiene que estar relajada a escuchar la música. Y todo es improvisado. Entonces, para la mujer, nosotros en 3 meses tenemos una señora bailando. Pero el caballero un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene que saber lo que hace con las chicas, lo que hace con él, con sus piernas, con sus brazos. Porque además es un modo también de conocer más tu cuerpo. Lo hemos utilizado, lo seguimos utilizando como tangoterapia. Estamos conectados con Buenos Aires, con una organización de tangoterapia. Y lo hacemos también, Granada se ha hecho por la Junta de Andalucía para mujeres maltratadas. Un curso de 3 meses, fantástico. Qué bien. Y bueno, y aquí pues fenomenal también.
Y lo que me has dicho de enseñar también a la mujer a que haga el papel que haría un hombre, está muy bien porque muchas veces sales sales de fiesta o vas a cualquier evento con tus amigas, a lo mejor el hombre también es más tímido, no, yo no quiero bailar, o simplemente no va el hombre contigo, el poder también la mujer saber llevar a su compañera. Buenísimo. Claro que sí. También enseñamos a los hombres el rol de mujer. Claro, ¿eh? Que eso es más difícil. María, por favor. Se ponen más rígidos quizás, ¿no? Es más complicado que se relajen. Sí, sí. Sobre todo, fíjate, el tango es muy sensual y va todo en el abrazo. Todo lo indicamos con esta parte del cuerpo. Hay que ir muy relajados, pero al mismo tiempo con una tensión no demasiado, tiene su punto de equilibrio, eso es lo más difícil. Claro. Una vez que tomas eso, ¿verdad? Es un tema grandísimo. Muy grande, sí, es. Muy grande. Y cuéntale cómo se saca a una chica a bailar. Si quieres. Claro, es que, a ver, ¿cómo se saca? Hay unos códigos, como él dice, hay unos códigos que hay que seguir. A ver, ¿cómo es? Normalmente el hombre, si quiere bailar contigo, empieza a mirarte. Vale. Y una vez cuando cruzas la mirada con él, él te hace lo que se llama el cabeceo. El filtre, vale. Cabeceo. Ah, cabeceo. Cabeceo. Vale. Algo como... Te invita, ¿no? Sí. Te invita, que vámonos. Sutilmente, ¿no? Sí. Que no sea sí. Entonces, si quieres, tú dices... Y así él se acerca y te estira la mano incluso, que es muy normal en Europa. Y casi está prohibido en Buenos Aires, que no se puede tocar a la mujer ni acercarse mucho. Porque es muy feo. Es desconocida, ¿no? Uh-huh. Si no es tu pareja o algo. Es feo que vayas a sacar y que te diga que no. Imagínate. Por, tanto por la mujer como por el hombre. Claro. Por eso los códigos nacieron incluso para evitar problemas, para que el hombre no cruce toda la sala para ser rechazado. Claro. Y para que la mujer no se sienta amenazada, por llamarlo de alguna forma, atosigada. Prisionada, digamos. Presionada. Entonces la mujer es una auténtica reina que puede decir que sí. O sea, y cada día de hoy se siga manteniendo esos códigos, está muy bien. Sí, muchísimo. En todo el mundo. Lamentablemente quizás está más... O sea, bueno, para poder ver un espectáculo de tango o querer bailar tango, ya cada vez hay que verlo más en sitios más apartados, ¿no? Más... ¿Puntualizados o no? No. No es exactamente así. El tango, vale. El tango se baila en la calle, vale. a menudo. Incluso en los países donde hace mucho menos calor que y aquí. Frío y lloviendo. Y en Granada bailaron todo el año el tango, siempre en Paseo del Salón. En el Paseo del Salón hacíamos la milonga de la Glorieta por el Ayuntamiento de Granada y además por cultura. Teníamos el permiso y eso ha sido todos los sábados a las 7 de la tarde durante 7 años. Lloviendo, nevando, precioso. Una cosita que te quería comentar del tango. Nosotros enseñamos el tango no como escenario, porque hay que distinguir muy claro lo que es un show y lo que es alguien normal y corriente que va por la calle que pueda bailar tango. Vale. El show está preparado, es una gimnasia. Sí, no es la improvisación que vosotros me estáis comentando. Son coreografías que se preparan concretamente para ese show, para esa clase de música que pongas, porque todo tiene que coincidir. O sea, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo bastante complicado. Es el arte escénico, eso ¿no? Es. Es otra cosa. Vale. Y después el tango improvisado de salón, que se baila como conduciendo por la derecha. Vale. Entonces pueden haber 100 personas en una sala y no chocan. Y 300, y 700, sí. Depende de la sala. Nosotros salimos a eventos del extranjero y bueno, y una cantidad en España, de gente enorme. Qué guay. Colaboramos organizando eventos también, como organizadores, como tango DJ, como profesores, así que estamos en este mundo. No, que conocéis un montón de personas, conocéis un montón de cultura, viajáis un montón seguro. Sí. ¿Cómo pasáis vosotros de ser alumnos del tango a decir, oye, mira, que queremos enseñar? Bien, muy complicado. Él empezó antes, Vale. Lo primero, formándote, porque no puede ser que tú bailes y lo que tú bailas quieres enseñarlo a la gente, es muy diferente, porque cuando te viene un alumno puede tener un problema de la pierna,
te hacen preguntas que a lo mejor crees que son inverosímiles, pero son muy importantes. Es algo que siempre le decimos a nuestros alumnos, no os quedéis nada aquí, decirlo todo, que lo que creáis que es una tontería no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque lo tienen que tener muy claro, porque luego se les viene todo encima, sobre todo al hombre, uh-huh. Y bueno, es cuando de verdad o lo dejas o te enganchas. Una vez que te enganchas al tango, no lo sueltas. Es ¿no? muy difícil dejarlo. Seguro que en vuestras clases tendréis también personas de avanzada edad que siguen. Tenemos de todo. Y con problemas, ya te digo también, que se solucionan, porque también no es un baile de mucha caña, ¿no? Aunque se suda muchísimo. Pero hay gente con problemas de varios tipos. Y bueno, y gente preparamos para las bodas. Hacemos eso, claro, y que son preciosos, aniversarios, cumpleaños. Tenemos todo. Experiencias muy bonitas en este campo. Ahora hacemos un evento en octubre en el Amaragua. En Torremolino. Ah, qué guay. Franceses, viene una comunidad francesa. Contadme, proyectos futuros que tengáis en mente. Para octubre. Para el octubre. Tenemos el principal y es el primero que vamos a hacer nosotros. Qué bien. Y ya está, aparte hemos colaborado aquí con el ayuntamiento también de Marbella. En su momento. Haciendo baile en la calle, en la popular calle, para toda la gente. Bueno. Y bueno, muy bien. Y para todo aquel que cuando vea diga, como tú, madre mía, este es mi baile, ¿dónde dais clase? ¿A qué hora? ¿Qué día? Todo, todo, bien informado para que se puedan apuntar. Tenemos nuestro propio estudio en Nueva Andalucía. Vale. Y ahí damos clases. ¿Qué días? ¿Ahora todos en veranito días paráis? Todos los días. Sí, todavía bueno, estamos. De cara a septiembre. Sí. Pueden apuntarse mejor, que esperen sí a septiembre. Sí, mejor. Que aprovechen mejor ahora estos días de playa y en septiembre todos apuntad vuestras clases, Nueva Andalucía. ¿Cómo se llama vuestro estudio? No tenéis nombre de estudio. Vale. Nada. Tango en Marbella. Tango en Marbella, que es lo que tenemos, Costa del Sol. Costa del Sol. O sea, para encontrarlo, por ejemplo, por internet. Sí, tango. Estamos en Facebook. Facebook. Tango en Marbella, Costa del Sol. Tango en Marbella, Costa del Sol. Genial. Pues muchísimas gracias, chicos, y que sigáis enamorándoos tanto del tango y entre vosotros, que es muy bonita vuestra pareja y el baile que nos vais a hacer ahora mismo. Voy a quitar el micro. Ay. Muchas gracias. A vosotros, chicos, y el tuyo buenas también. Buenas preguntas que tú has hecho. ¿Sí? ¿Te han gustado mis preguntas? Sí. Gracias. Es un arte hacer entrevistas. Sí. Gracias, muchísimas gracias, un placer, chicos. Además, y ya María baila flamenco, ha hecho flamenco. Ah, también, ole. Y es pianista. O sea, que te ha gustado la cultura sí, de aquí. Mucho. Pues os doy paso, muchísimas gracias, sí, chicos, un placer. Ay, sí, claro, las gafas no vayan a salir volando. Ay, un placer, gracias. Ay, qué pareja más bonita. Con mi triste adiós.
Qué bonito es el tango y qué bonito es el amor. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido precioso. Precioso. Y nosotros ahora, antes de terminar el programa, tenemos con nosotros a Alicia Osorio, que como no podía ser de otra forma, teníamos que hablar aquí en La Chapa de su padre Rafael, que ha sido toda una figura y que se le tiene muchísimo cariño. Muy buenas noches, Alicia. Buenas noches. Me gustaría hacer una radiografía de lo que fue la vida de tu padre, que tan querido es aquí. Él nace en 1932, ¿no? Aquí, en Marbella. Y desde ahí, ¿cómo va siendo su vida? Porque muy prontito, a los 10 años, tiene que dejar los estudios para trabajar con su familia, ¿no? O sea, que tu familia siempre ha sido dedicada al campo, dedicada a que todos estéis juntos en una piña, ¿no? Buenas noches, ante todo. Sí. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Hombre. Para mí, recordar a mi padre con cariño y con el respeto que le tienen todos los vecinos y amigos es de agradecer en el corazón, para mí, para mi familia. Y hablar de mi padre me emociono porque mi padre es un hombre de valores. Sobre todo nos inculcó unos valores, una humildad, un esfuerzo, una constancia, un hombre emprendedor, un visionario. O sea, mi padre se adelantaba a los tiempos. Un luchador, de verdad, hablar de mi padre y decirte todo esto es, ¿no? Se queda corto. No, pero es un hombre de verdad, sí. Y con un gran corazón solidario. Él, desde muy pequeño, ya tuvo con 5 años ya vivieron una guerra. Ellos se tuvieron que trasladar todo, su familia se fueron hasta Nerja, pero sobrevivieron, volvieron. Con 10 años tuvo que dejar el colegio, efectivamente, porque tenía que trabajar, había que ayudar a la familia, eran muchos hermanos, pero él era un emprendedor siempre. Después, con 12 años, conoció a mi madre, trabajaban juntos, porque tuvo que... Sí, él se puso a cuidar animales y conocí a mi madre porque también estaba trabajando, porque en aquella época pues salían de su casa pronto y tenían que ayudar a la familia. Y luego así sucesivamente, él le encantaba estudiar, decía que cuando tuvo que dejar el colegio le costaba porque era de los que le gustaba estudiar, porque ha sido siempre un hombre muy listo. Y luego fue transcurriendo, sí, era listísimo, con una memoria de verdad privilegiada, ojalá la tuviese yo. Y le encantaba, pero siempre fue muy sabio, leía mucho, y yo creo que su gran corazón siempre le llevó a ser tan listo. Y luego, pues... me queda un poco así queriéndote contar. Una larga trayectoria, creo. Bueno, si saltamos ya un poquito, luego, se ya va luego, a hacer el servicio militar. Sí, ya luego va pasando los años, el servicio militar. Y del servicio militar él habla maravilla, porque él a todo le sacaba algo bueno y algo positivo. De cada sitio él siempre sacaba lo bueno. Allí se hizo practicante, se hizo peluquero. Se hizo como el amo de alguna manera del servicio militar y allí ejerció la profesión de practicante. Cuando volvió aquí a Marbella, a Las Chapas, él ejercía de practicante porque toda la zona aquí no había médicos, no había nada. Entonces él a las 4 de la mañana, a las 3, a cualquier hora, él era el practicante que lo llamaban y siempre estaba dispuesto en su moto a ir a ayudar. Practicante, aquella persona que pone inyecciones, ¿no? Que para aquella persona que lo necesite, la inyección. Bueno, yo recuerdo que eran las de metal, que la hervía y la misma jeringuilla valía para todo. O sea, lo que ahora vemos en película, ¿no? Que nos parece... Sí, entonces era el practicante, luego montó una peluquería. Como había sacado 2 profesiones en la mili, aprovechó bien el tiempo. Y así sucesivamente. Años después, él y mi madre ya tenían 4 hijos, él monta un pequeño negocio en Artola, en la playa, como un chiringuito de madera. Pues yo creo que era el precursor, ¿no? Sí, de los chiringuitos. Sí, fue pionero, cuando no había nada él ya estaba ahí, un emprendedor. Él siempre veía una posibilidad a cada sitio y cada cosa que le pasaba en su vida.
Entonces aprendía de cada circunstancia de la vida, era un superviviente y además como era tan luchador y siempre tan generoso y siempre dispuesto a aprender y siempre dispuesto a hacer cosas nuevas, entonces montaron el pequeño chiringuito, que era como un chiringuito de madera, pequeñito, pequeñito, y allí fueron los inicios del chiringuito. Y luego con el tiempo, el trabajo con mi madre, porque siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Totalmente. Y mi madre siempre le acompañó. No ha sido uña y carne, siempre. Yo creo, ¿verdad? Y desde los 12 chiquitito. Años juntos. Además tuvimos ayer a tu madre aquí, bailó conmigo mientras cantaba la Orquesta sí. Río Mar, es una mujer encantadora y maravillosa. Sí, ¿no? Una gran cocinera, ella fue la cocinera del restaurante toda la vida. Bueno, primero chiringuito. Sí. Luego con el tiempo ellos fueron creciendo, mi madre, fíjate, en aquel entonces el chiringuito, los extranjeros, españoles y todo, y locales, hacían cola por comer la comida de mi madre, o sea, por ir a la cocina, que ahora sería 5 estrellas, ¿no? Total. Ahora tienen estrellas Michelin toda la gente, comida casera. Mi padre ya compraba, fíjate, en Alaurín, todo de huerto, todo ecológico. Él iba en su furgoneta a Málaga a comprar el pescado directamente y mi madre cocinaba, imagínate, unas paellas riquísimas, el pescado y toda la verdura recién traída. Pues, hicieron... ¿Tú te acuerdas de esos años? Yo sí. Yo venía del colegio y me ponía en una caja de Coca-Cola que no llegaba uh-huh. al fregadero a ayudar. Eso lo llevas en mena, eso cuando ves tu familia todos trabajando en un negocio de hostelería, los que tienen me entienden, es como que te sale el ayudar y el estar. Venía del colegio y siempre ayudábamos. ¿Y después cuando nace ya el restaurante, el Rama? Sí, luego ellos estuvieron ahí años, durante años hacían la temporada de verano, con sus chiringuitos, sus espetos de sardina. ¿Y en invierno? Y en invierno mi padre se dedicaba a la peluquería y era practicante, porque antes los chiringuitos solo hacían la temporada de verano y en invierno pues la familia estaba en casa y mi padre ejercía de peluquero, de practicante. Él siempre hacía... De todo, vamos. Sí, de todo. No paramos. Y luego llegó Rama en los 90, no, llegó el restaurante Rama, que ya creció, como digo yo, de ser un chiringuito, llegó a ser un mini imperio, lo digo siempre con cariño y modestia, ¿no? Porque de la nada, ¿cómo consiguió ese mini imperio? Compró la propiedad en primera línea de playa, teníamos el chiringuito, hizo un edificio de 2 plantas y montó ya lo que era un chiringuito bien montado, sin perder la tradición. Mi madre seguía cocinando, pero luego él era un hombre tan listo y adelantado a los tiempos, junto con mi madre y mi familia y mis hermanos ayudando, que luego él traía cocineros buenos, cocineros de Puente Romano, cocineros, y entonces iba introduciendo la cocina casera de mi madre con los cocineros chef buenos, y entonces era una mezcla, imagínate, una cocinera como mi madre, comida casera, y unos chefs que trabajaban en Puente Romano y buenos sitios en aquel entonces, pues el restaurante, verdad, que se hizo una buena clientela, local, extranjera, personalidades conocidas. La verdad es que siempre agradecido a todo lo que nos ha dado el negocio, porque Rama significa Rafael y María, mi padre y mi madre. Y si lees, al contrario, dice amar, ama, mar. O sea, era todo frente al mar y todo el amor que ellos habían puesto en el negocio, en la familia, en prosperar, en crecer, en darnos una estabilidad a la familia. Ellos son muy de arroparnos siempre. Y entonces el restaurante fue creciendo y gracias a Dios fue un regalo poder disfrutar y trabajar toda la familia en el negocio. ¿Te dio pena soltar ese restaurante? Mira, después de 56 años, ya, bueno, es una etapa de la vida que a veces hay que aceptar. Uh-huh. Te da mucha pena porque se va una parte de ti, pero por otro lado yo creo que era el momento, justo antes del COVID, porque llegó el momento, ellos tenían una edad, mi hermano el mayor se jubilaba. Estuvo hasta los 80 años, estuvo él espetando, espetando, qué locura. No quería parar, negocio, no quería. Con el huerto ecológico que todos venían a sus tomates, le crecía en el mar todo, es de la mano que tiene, como daba tanto amor, recibía amor. Qué bonito. Y te estaba contando que era el momento de soltar eso, que era una nueva etapa. Que era el momento de poder darles a ellos todo lo que nos habían dado. Y era el momento de cuidarlos. Ya tenían una edad,
hicimos una buena gestión, vendimos, se le ha quedado un señor gallego con el que tenemos muy buena relación, el negocio sigue, yo les ayudo. Están buenas manos. Sí, y nos tocó la etapa de ayudarlo, de cuidarlo. Él se ha ido hace mañana 4 meses, rodeado de mucho amor, de mucho cariño. Como se merecía. He podido cuidarlos y dedicarle el tiempo que ellos nos han dedicado. Y hombre, pena sí, porque es una vida. Claro. Creciste ahí, de hecho. Sí, desde la barriga de mi madre. Claro. Mi madre estaba en la cocina y yo estaba ahí. Sí, porque somos 6 hermanos y 2 de los hermanos, los 2 más pequeños, mi hermano y yo, sí que nacimos cuando mi madre estaba en el chiringuito. Y qué luchadores han sido para llevar adelante a 6 hijos. 6 hijos y el esfuerzo, la constancia. Currantes, como yo solo. Siempre también querían darnos lo mejor y decían, hay que crecer para que mis hijos tengan un futuro, para que mis hijos tengan su vida resuelta. Increíble la generosidad, el amor, la bondad, la humildad. Es que han sido. Y en toda esta biografía nos hemos olvidado de la pastoral. No nos hemos olvidado. No, era para dejarlo para el final. Eso ahora es la ahora gran pastoral, con 14 añitos creo, ¿no? Que junto a su hermano crea la pastoral, que es todo, vamos, aquí en La Chapa fue un boom. La pastoral de La Chapa era su vida. Se fue los últimos días, porque no hay que tener tristeza. Estoy feliz y agradecida a la vida de haberlo tenido 90 años. Qué y bueno. Él era su pasión. Él se fue con mi sobrino poniéndole la canción de la pastoral. Era su vida. Le encantaba. Su hermano falleció y él se quedó con la pastoral. Desde niño estaban con la pastoral, crecieron, la innovaron, pusieron instrumentos como el acordeón. Él siempre era un adelantado a sus tiempos para el negocio, para la pastoral. Y la pastoral era su vida. Le acompañaba yo a todos los certámenes, ganaron, se hicieron belenes vivientes en La Chapa, que también quedaron de los primeros. Y era su vida y su pasión. Él vivía por y para La Chapa. Consiguió poner que le diera al ayuntamiento un monumento que queda constancia en La Chapa, que viene lo pastoral de La Chapa, que era su vida. Vivió todas su reconocimiento en vida. Eso es. Su calle, qué su nombre. Eso. Que además su calle, su nombre. Honorario, calle con su nombre. O sea, que es que aquí en La Chapa se le quería muchísimo. Mira, en los años 70, que no quiero olvidarme de esto porque para mí es súper importante, en los años 70 ya él era un solidario, pero él hacía partidos de fútbol porque también fue árbitro. Hacía partidos de fútbol para ayudar a las familias más necesitadas. Ya en aquel entonces él se iba a la radio, salía en los periódicos, solamente con el fin de poder ayudarle a familias necesitadas que necesitaban operación, una de las chicas, o necesitaban ayuda, o necesitaban cualquier ayuda para vivir. Y él ya en los años 70, durante toda la vida, ha sido su vida, ayudar a los demás, tenderle una mano a los demás. Entre el resumen de su vida, que ha sido un hombre emprendedor, un hombre solidario, muy gente, humano. Además, lo quería mucha gente porque él dio mucho amor. Y recibió mucho amor también. Qué bonito. Sí. Bueno. Él y mi madre hacían un equipo junto. Impresionante. Sí. Quizá lo muy que tú, bonito. Tú siempre has querido también tener, ¿no? Yo creo que cuando tú ves a unos padres así, quieres eso tú también, es como un reflejo que te encantaría tener. Los admiro, sobre todo a mis padres los admiro muchísimo por el esfuerzo, por todo lo que pasaron, por todo lo que lucharon y por todo lo que consiguieron, ¿no? Vale. Es impresionante, pero admiro y respeto a toda la gente de su época, de los años 30, después de pasar una guerra, ¿cómo prosperaron, cómo salieron adelante, qué fortaleza tiene toda la generación del 30 y algo? Y es de admirar, y mis respetos a todos, porque veo a los padres de mis amigas, a mis padres, unos luchadores que con muchos hijos, pocos medios, pasando hambre, cómo fueron unos luchadores, salieron adelante y consiguieron tanto con tan pocos medios. Entonces, es de admirar a mis padres, por supuesto, y a toda la generación. Pues muchísimas gracias, Alicia. Como él decía, ¿no?, que tenía una frase de alégrate de verme. Sí, mira, en sus últimos días y cuando fue ya su entierro, lleva en la lápida su pastoral de La Chapa y su pandereta, que siempre llevaba, porque que siempre no tenía una alegría y una sonrisa. Y toda la gente en el entierro me decían,
siempre recuerda a tu padre, Alicia, alégrate de verme. Es verdad, porque cuando llegaba alguien al negocio, a la casa, alégrate de verme, siempre tenía la sonrisa, la felicidad. Entonces hemos querido dejar reflejo ahí sin tristeza, algo tan bonito como su sonrisa y su alegría de ver y compartir con la gente, así que... Pues muchísimas gracias, nosotros también nos alegramos muchísimo sí. de verte a ti. Muchas gracias a vosotros, a todos, por el cariño, por estar aquí en La Chapa, claro, y por sí. compartir, y gracias por dejarme compartir este pequeño momento de mis padres, de mi familia, y muchas gracias a vosotros. A ti, preciosa, a La Chapa. Un placer hacerle este pequeño homenaje, poder hablar sobre él, una persona muy querida y no me extraña. Así que gracias a ti. Muchas gracias. Y nosotros pues nos vemos aquí, nos vemos mañana otra vez para todo aquel que quiera venir a las 8 de la tarde en el Centro Comercial de Elviria. Que ha sido un placer y gracias por estar ahí. Chao.